apreciados Luz Dani y James. Felicitaciones por su logro como empresarios independientes Esmeralda. En nombre de todos los empleados de Amway Colombia, queremos aprovechar esta oportunidad tan especial para expresarles nuestras sinceras felicitaciones y compartir sus sentimientos de satisfacción por el éxito de su negocio Amway. Estamos seguros que ustedes se sentirán orgullosos de portar el distintivo Esmeralda, símbolo de la productividad y crecimiento continuo de su negocio. Ustedes representan un gran ejemplo y motivación para los demás empresarios independientes que día a día construyen su negocio y consolidan su camino hacia el logro de sus sueños y metas. Cordial saludo, Mauricio Gómez, director comercial de Amway Colombia. De la corporación. Felicitaciones, nuevos empresarios independientes Esmeralda. Luz Dani Vázquez y James Espinosa. Solo son capaces de realizar sus sueños aquellas personas que con constancia y disciplina trabajan el día a día como ustedes lo han hecho para conseguir su meta. Amway Colombia, julio de 2014. Felicitaciones, nuevos Esmeraldas. Que Dios bendiga a todo el equipo de Amway, al staff de Amway,
especialmente a estas hermosas damas, Paulita, Luz Elena. Muchísimas gracias por ese apoyo incondicional. Y quiero felicitar de una manera especial a todo mi equipo, porque sin ustedes no fuese posible que nosotros estuviéramos en este momento brillando como esmeraldas. Por ustedes es este pin, este reconocimiento se lo debemos a ustedes, para que se visualicen que también lo pueden hacer, que ustedes ya tienen el negocio en el corazón, que solo necesitamos tomar decisiones. De verdad que los quiero muchísimo y los dejo con mi diamante. Estar acá arriba, y como dijo Ricardo, muchos preguntarán qué se siente estar acá. Hay que vivir, es algo impresionante. Yo solamente quiero decirles, una vez estuve por allá atrás y ya venía calificado como oro, porque la que arranca y la que ve la visión en el negocio es mi esposa, y yo todavía como oro por allá atrás estaba todavía con muchas dudas, acartonado. Como dice José, todavía care caballo. Sí, con muchas dudas y muchas cosas. Pero miren que esa convención es tan importante, este sistema educativo. Es un poderoso sistema educativo que, como yo digo, si funcionó en un pueblo tan pequeño como es Samaniego, funciona en cualquier lado y funciona en cualquier persona. Yo tomé la decisión en esa convención y tomé decisiones de seguir apoyando a esta hermosa mujer, a mi reina, y dejar de lado todas esas excusas y todo lo que decían mis amigos. A veces el mundo allá afuera te dice que uno tiene que ser diferente, muchas cosas, pero cuando tú empiezas a hacer algo por tu hogar, por esto, te critican y te miran raro. Pero ese sistema educativo te trabaja la mente, te trabaja el ser, te trabaja, y lo más importante es que te enfrenta contigo mismo. Te enfrenta con tus miedos, con todas las cosas que a veces no nos deja dar el paso adelante. Yo ahora estoy feliz. Ustedes saben que yo soy músico. He estado en muchas tarimas, pero esta tarima me gusta mucho más. Y les decimos que ustedes serán los próximos diamantes. Nariño, Putumayo, Cauca y el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Bienvenidos a diamante. Bueno, y nos despedimos con el coro. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Gracias, los queremos muchísimo. Que Dios los bendiga.